toma protesta como presidente municipal constitucional del municipio de Xalosto, el licenciado José del Carmen Lima Vázquez, el cual aseguró trabajar para todos los ciudadanos de la cabecera municipal, así como para sus comunidades. Desempeñar real y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el voto popular me ha conferido, comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este municipio, del estado de Tlaxcala y de la nación mexicana, y de no hacerlo así, que el pueblo me lo demande. Nos hemos comprometido con los ciudadanos de Xalosto solo aquello que es posible cumplir, siempre con apego a la realidad, tanto social como política, de nuestro municipio. Quiero informar también, porque es una obligación que nos impone el servicio público, que recibimos una administración municipal en total abandono, con total falta de compromiso y responsabilidad, no solo de quien preside, sino también por parte de los empleados y funcionarios públicos municipales. Tan grave es la situación que en el proceso de entrega-recepción, si así pudiera llamarse, únicamente se recibió por parte de la Comisión de Enlace Entrante el edificio que ocupa la presidencia municipal y este recinto que ha sido declarado oficial para este acto solemne, sin que se hiciera entrega del mobiliario y equipo de las diferentes áreas. Esto no por falta de voluntad de la autoridad entrante, sino ante la ausencia y falta de atención de la administración saliente, quienes no entregaron nada, por lo que se recibe con la reserva de ley y únicamente los inmuebles que son condición necesaria para la prestación del servicio público que hoy iniciamos. Frente a la adversidad está la oportunidad de seguir con eficacia. A eso me comprometo. Mi objetivo principal es trabajar con redoblado esfuerzo a favor de nuestro municipio de Xalosto y sus comunidades. Toma protesta Jorge García Luna como presidente municipal constitucional del municipio de Tocatlán. En su primer mensaje a los ciudadanos pidió confianza y agradeció a aquellos que creyeron en él y que estén seguros que no los defraudará, ya que su gobierno está basado en trabajo y acciones para un mejor municipio. Protesto cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el voto popular me ha conferido, siempre buscando la prosperidad y el desarrollo de este gran municipio. Si no lo hiciese así, que el pueblo y la nación me lo demande. Diseñamos un plan de desarrollo municipal eficiente que se materialice en programas, en proyectos y políticas públicas que promuevan un desarrollo para todos los sectores. Vamos a establecer una evaluación permanente del desempeño público, de los programas, para medir el impacto y el beneficio de cada uno de ellos, rindiendo buenas cuentas a la ciudadanía, capacitando a los funcionarios municipales para brindar mejores servicios y una atención humana, justa, solidaria y respetuosa. Necesitamos recuperar los valores como la unidad, la solidaridad, la tolerancia, pero sobre todo el respeto y el amor para todo, para nosotros mismos y para nuestra gente. Señoras y señores, aprovecho la oportunidad
para informarles que hasta este momento no puedo darles a conocer cómo se encuentran las finanzas de nuestro municipio, porque desafortunadamente las autoridades salientes no cumplieron con la ley de entrega-recepción que marca en su artículo 20. Nos entregaron y nos hicieron esta entrega-recepción de manera parcial, únicamente con bienes inmuebles y unidades de transporte. Y en el aspecto de la tesorería, desafortunadamente no contamos con ninguna información. Por eso, este ayuntamiento iniciará sus trabajos en cero y trabajará de manera armónica, con ese entusiasmo. Y esta responsabilidad la transmitimos al órgano de fiscalización superior para que actúe de manera conducente. Tocatlán es nuestra casa. Por eso haremos de la gestión pública y de la participación ciudadana dos instrumentos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso, desde este momento, convoco a todos los ciudadanos para que trabajemos unidos, hagamos juntos de nuestro municipio un lugar digno para las próximas generaciones. Muchas gracias. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta tu hogar.